Es la primera vez que desayuno así. Rosquillas, queso y té. Está muy rico. Es un desayuno típico. Gonya y yo solemos venir aquí a veces. Es un lugar agradable y tranquilo. Me gusta mucho. También me gusta. Podemos venir más seguido. Es un lugar apartado de todos y también es tranquilo. Ashley, ¿qué sucede? Nada. ¿Te pasa algo? ¿Puedes decirme qué es? No es nada, de verdad. Ashley, no puedo estar tranquilo cuando te pones así. Dime, ¿qué es lo que te pasa? Burak, tengo miedo. Si mi madre se entera, estará devastada. ¿Y tu familia cómo reaccionaría? Cada vez que sientas miedo, te abrazaré muy fuerte. Ahora tengo mucho más miedo. No puedo creer que lo que estamos viviendo sea real. Yo creo que eso es lo único real ahora. ¿Por qué? Solo piénsalo. Recuerda en cómo nos conocimos. Nuestros caminos se cruzaron muchas veces. Siempre terminamos juntos. A pesar de tratar de evitarlo. Sin darnos cuenta, ya estábamos juntos. Incluso vivimos en la misma casa. Si no es el destino, entonces, ¿qué es? A pesar de que no quería admitirlo por miedo. A pesar de que traté de ignorarte. Y a pesar de saber que no podemos tener un futuro juntos. Lo que estamos viviendo es destino. ¿Te has dado cuenta de lo mucho que he cambiado después de conocerte? Por primera vez no pienso solo en mí. Ya no. Ahora son nosotros. Y las mentiras, los falsos amores, el egoísmo y todas esas cosas. Todo terminó quedando atrás. Tú me llenas con tu inocencia. Solo me importa lo nuestro. No digas que no tenemos futuro. Porque estamos por encima de todo eso. Le tomaré fotos lindas a mi novia. ¿Qué tal si alguien las ve? No te preocupes, las ocultaré muy bien. No más. Sonríe. Qué fácil es decir que se acabó y dejarme sola. No puedo permitirlo. No pienso quedarme sin hacer nada. Nada se acabó hasta que yo lo diga. Sigue ignorándome, Burak. Si piensas que te desharás de mí tan fácil, estás muy equivocado. Por si te lo preguntas, le dije a Chala que quiero terminar con ella. Lo sé. ¿Lo sabes? Sí, los escuché hablando por casualidad. Así que escuchaste a escondidas. No, yo solo me encontraba cerca y escuché por error. Está bien, te creo. Desearía no haberte dicho. Escucha,
Acordemos no mentirnos el uno al otro, ¿está bien? Quiero ser honesto contigo. La familia de Chal y la mía han sido amigos por mucho tiempo. Me refiero a que, de cierta manera, crecimos juntos. De hecho, ella era solo una amiga hasta hace 2 años, pero Chal ha tenido otros planes en mente. Cuando me confesó lo que sentía, le dije que yo no sentía nada por ella y que no quería una relación. No sé cómo sucedió, de repente ya teníamos una relación. ¿Te enamoraste de ella? Yo no creía en el amor. Tú me hiciste creer. Cuanto más traté de resistirme, más creía. Gracias a eso, entendí que lo que tenía con Chala era vacío e innecesario. Solo nos engañábamos. ¿Acaso terminaste con ella por mi culpa? Esa relación fue un error desde el comienzo. Chala y yo somos muy diferentes. Con el tiempo, me di cuenta lo mucho que me parecía a ella, pero me encontré a mí mismo a tu lado. Así que no te sientas culpable. Eventualmente, esa relación terminaría. No creo que Chala lo acepte tan fácilmente. Es muy ambiciosa. Yo no podría luchar contra ella. Ashley, deja todo en mis manos. Solo necesito saber que me quieres y que te quedarás conmigo. Entonces podré luchar contra lo que sea. Quedarme de brazos cruzados. Tengo que hacer algo, ¿pero qué? Puedo recortar los lados un poco más si lo desea. Así está bien. ¿Le gusta? Sí, está bien. Se ve muy bien. Gracias. Dime, Chala. ¿Volcán? Hola, ¿cómo estás? Bien, Chala, ¿y tú? ¿Cómo crees que estoy después de lo que pasó? Como sea, ¿has hablado con él? Sí, Chala. ¿Y qué te dijo? Es lo que creo, ¿no es así? No, no lo creo. Él estaba molesto. No quiso hablar. Creo que lo mejor es que no lo presiones, Chala. ¿Que no lo presione? Escucha, Volcán. Supongo que ya hiciste todo lo que pudiste por mí. Te lo agradezco mucho. Yo me encargaré del resto. Burak cree que soy tonta, pero yo sé muy bien por qué y por quién está pasando esto. Chala, para empezar, ¿por qué crees que te dejó por alguien más? ¿Crees que es normal que haga esto cuando todo estaba bien entre nosotros? Todo estaba bien antes de ir a Bodrum. Estábamos planeando nuestras vacaciones a Estados Unidos. ¿Cuál podría ser la razón si no es por alguien más? Está muy claro. Y yo sé qué hacer. Quien sea que me haya causado esto pagará el precio. Ya verás, Volcán. Nos vemos. Ok, nos vemos. Ay, Burak. ¿Qué estás haciendo? No pudiste responderme, ¿verdad? Por supuesto que sabes que tengo la razón. Si descubro quién es, sé muy bien cómo cobrármelo. ¿Desean más té? No, gracias. ¿Nos vamos? Está bien, cariño. La cuenta, por favor. Tengo que regresar a la oficina. Necesito trabajar en una presentación. ¿Me ayudarás, no es así?
Claro que no. ¿No quieres? Entonces no te importa que me despidan. Burak, no seas ridículo. ¿Quién podría despedirte? ¿No has conocido al señor Turgut? De ser así, te habrías ofrecido a ayudarme. ¿Eso crees? Cuando lleguemos a la oficina, veremos. ¿Ya veremos? Algún día necesitarás mi ayuda. Ya veremos entonces. Está bien. Te ayudaré. Burak, ¿qué haces? Alguien podría vernos. No me puedo resistir. Me gustas mucho. Déjame aquí. No deben vernos llegar juntos. De acuerdo. Gracias por traerme. Ashley, quiero darte las gracias por esperarme. Buen día. ¿Ashley? ¿Ese era Burak? Así es. ¿Por qué es que nunca me cuentas nada? Si tan solo no hablamos desde ayer. ¿Cómo es que venían juntos? ¿Están saliendo si venían juntos entonces él? Él te pidió, ya son novios. Seguro se tomaron de las manos, estoy segura de que se besaron. No me cuentas nada, tienes que contarme. Te contaré si me dejas hablar, Gonya. De acuerdo, es que no pude parar de hablar. Bueno, cuéntamelo todo, no te saltes nada, ¿está bien? Bien. A ver, empecemos por la comida. Yo cociné la pasta y él hizo la ensalada. Él es Burak Mazaroglu. Quiero decir, Burak Mazaroglu haciendo una ensalada, ensalada y Burak, eso es algo difícil de creer. Como sea, ¿así que pasaste todo el día con él? Sí, tienes razón. Te juro que intento no hablarle. Pero cuando él me escribe, me olvido de todo, no puedo evitarlo. Me pregunto por qué. ¿Por qué? Porque estás profundamente enamorada de Burak Mazaroglu, amiga. Ahora que lo dices... ¡Burak, no lo hagas! ¡Detente! ¡No! ¿Ashley? Sigue contándome, quiero saber todo lo que sucedió. Estuvimos regando las flores que habíamos plantado. Espera, un minuto, debo interrumpir. ¿Plantaron flores juntos? Así como una pareja de casados, no me sorprendería si me dices que van a casarse. No, para nada sería sorpresa. Ay, Gonya, ¿casarnos? No creo que eso pase. Te diré algo, Ashley. Yo sí lo creo. Te imagino vistiendo un vestido blanco como la nieve. Flores silvestres en tu cabello, hermosa como un cisne. Caminando felizmente hacia el hombre al que amas. Él viste un smoking y te mira fijamente sonriendo. Se toman de las manos y se miran a los ojos con amor. Mm.
Ya suficiente. No quiero ilusionarme más. Tan solo imaginarlo es hermoso. Yo espero que se haga realidad. Sigamos. ¿Qué pasó después? Después llegó Chala. Chala apareció justo en el momento más emocionante de la historia. Parece a arruinar todo. Te entiendo perfectamente. Vamos, Ashley, en serio. Cada día vives algo distinto. Es difícil seguirte el ritmo. No sé qué consejo darte, pero no quiero que estés triste. Debemos hacer algo al respecto de Chala. Me molesta mucho. Todo iba tan bien. No me parece... ¿Puedes repetir lo que te dijo Burak? Aunque el mundo se interponga entre nosotros, no dejaré de repetirte mis palabras. Ashley, eso es tan romántico. Y luego me besó. ¿Te besó? ¡No puedo creerlo! ¡Qué emoción! ¡Debiste contármelo al principio! Tampoco lo creo. Amiga, ¿qué le has hecho? Convertiste a un idiota en un príncipe encantador. Yo no he hecho nada. ¿Sabes qué creo? Justo eso fue, que no hiciste nada. Él se enamoró de tu forma de ser. ¿En serio lo crees? Estoy segura. Entonces, ¿ahora qué? Están saliendo oficialmente, ¿cierto? Gonja, no podemos seguir con esto. Burak y yo no podemos estar juntos. Nuestros mundos son muy distintos. Y temo que alguien nos descubra. Y nos corran de la casa y también del trabajo. Amiga, no digas eso. No puedes ser tan negativa. Pero eso es lo que pasaría si descubren lo nuestro. Pero ya basta de nosotros. Cuéntame sobre ti y Ardan. ¿Va todo bien? Vamos bien, pero... ¿Ocurrió algún problema? No. Pero si no encuentra un empleo pronto, tendremos un gran problema. Estoy cansada de solo ir a cafeterías. Incluso tomar el autobús es un lujo. Tengo ampollas en los pies por caminar todo el día. Y todo lo que hicimos fue comer en un puesto en la calle. Y es muy tacaño. Se estaba ahogando mientras comía y ni siquiera pidió agua. Pobrecito. Pobre de mí, Ashley. Quizá no sea tacaño, Gonja. En Bodrum te pagó la cena y te compró un detalle. Hasta viajó hasta Estambul para ver a su amada. Hacer eso no debe ser fácil. Vino hasta acá, pero ni siquiera puede mantenerse. El amor no dura sin dinero. Hablamos luego. Buen día, señor Burak. Oh, gracias, señor Turgut. Ya está lista la presentación, ¿cierto? La presentación... No, pero ya casi está lista. Escuche, señor Burak. No hubo señales de usted en todo el fin de semana. La presentación aún no está lista. Lo lamento, pero debo informárselo a su padre. No lo haga, señor. Tuve que hacer algo importante el fin de semana, pero la presentación ya casi está lista. No se preocupe. Si solo pudiera esperar, aunque sea hasta hoy. ¿Me aseguras que estará lista hoy? Sí, señor. De acuerdo. Tienes hasta hoy, pero si no terminas... La terminaré. No se preocupe. Mejor sigue trabajando. Gracias. Necesito terminar lo más pronto posible. No puedo hacerlo sin ti, Ashley. Tienes que venir a ayudarme. No hay otra manera. ¿Hola? Soy yo, Burak Mazaroglu. Comuníqueme con la señorita Ashley. Seguro, señor Burak. Ashley, es para ti. Debe ser el jefe. Sí, diga. Vendrás a ayudarme, ¿no es así? ¿Quieres verme? No debes preguntarlo. Te espero. De acuerdo. El jefe quiere verme. Bien, puedes ir. Dime, tía Zelda. Chala, querida, ¿cómo estás? Estoy bien, tía Zelda. Te escucho. Cariño, tengo buenas noticias. Tu tío Nihat y yo hablamos sobre su compromiso. Lo lamento, tía. No me malinterpretes, pero tú misma escuchaste a Burak. Prácticamente evadió el tema diciendo que debemos hablarlo nosotros. No pienso traer el tema de nuevo. Escucha, esto es lo que haremos. Hablaremos juntas con él. Puede ser.
¿Pero cómo? Si tienes tiempo hoy, podemos encontrarnos a almorzar juntas en el club. Burak se encuentra allá, así que lo veremos. No te preocupes, yo me encargaré del tema. Así lo haremos, tía Zelda. Bueno, cariño, te veré a la 1 en punto en el club, ¿sí? De acuerdo. Besos. Te veo luego, querida. Ya veremos si dirás lo mismo estando frente a tu madre, Burak. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...